El contraste que se supone no debería existir en Cuba se hizo notar de manera exagerada con las fotografías que el nieto de Fidel Castro publicó en su Instagram. Y es que el joven de 20 años se da una vida llena de lujos millonarios, y que sin duda ningún otro cubano podría conseguir. Te puede interesar, por desabasto de gasolina, gobernadores piden cambiar estrategia contra huachicoleo. Tony Castro, nieto del dictador, se encuentra en boca de todos puesto que a tan solo unos días de que en el país que gobernó su abuelo por 5 décadas celebrara el 60 aniversario de la Revolución Cubana, difundió imágenes en la que se le ve disfrutando del mundo de la manera más ostentosa y cómoda, la cual se presume es herencia. A pesar de que los familiares de Fidel Castro no revelan mucho de cómo llevan su vida, tanto su hijo como ahora su nieto no pudieron evitarlo y, sin querer queriendo, dieron a conocer más de lo que tal vez deberían. Probablemente para algunos la vida que lleva el joven es normal, conforme a su historia familiar. Sin embargo, también es por la misma razón se le ha criticado. Cabe recordar que Cuba es un país que, desde que Castro tomara el mando en 1976, este se ha visto gobernado bajo un régimen comunista, situación que alardeó, con las fotografías de su nieto, a todos y no solo cubanos, sino que también a personas de todo el mundo. En la isla la gente muere de hambre y harían cualquier cosa por obtener siquiera un trozo más de pan mientras Tony disfruta del mejor pan en los mejores restaurantes. Un cubano gana menos de $20 al mes y el nieto del ex mandatario pudo comprarse un BMW además de disfrutar de hermosas playas en un yate, sin preocupación. Te puede interesar, cazan a regidor de Aporo, Michoacán, en redes por matar a lobos en peligro de extinción. Usuarios de las redes sociales expresaron su inconformidad ante estas imágenes con comentarios como "hijo de Tony Castro", demostrando páginas no precisamente históricas pero sí lujosas, y "el pueblo en la esclavitud y hambre". Sin embargo, no es la primera vez que el joven revela su lujosa vida, puesto que en 2016 asistió, luego de la visita a él expresidente estadounidense Barack Obama, a la presentación de una colección organizada por Chanel, una de las casas de moda francesa más reconocida en el mundo. Tal parece que Tony no es un cubano normal.